Después de un tiempo alejado de la televisión, el controversial periodista de espectáculos Alex Caffié anunció su regreso a la pantalla chica. Caffié fue el primer conductor en decir adiós al programa hoy tras la entrada de Magda Rodríguez. El 13 de febrero el periodista usó su cuenta de Twitter para informar que su último día en el matutino sería el 1 de marzo, pues formaba parte de los cambios planteados por Magda Rodríguez. Con el breve tuit, Alex Caffié fue el primero en evidenciar la avalancha de cambios que surgirían con la entrada de Magda Rodríguez, mismos que no han cesado desde que tomó la batuta de hoy. Desde su salida del programa, Caffié no volvió a la pantalla chica, pero mantuvo su columna en El Heraldo de México y otros medios de comunicación con los que colabora. Sin embargo, hace unas horas, dio a conocer una noticia que dejó boquiabiertos a muchos. Alex Caffié anunció a través de su Twitter su regreso a la televisión, pero este no sería con Televisa, sino en el matutino Sale el Sol, de Grupo Imagen. Caffié compartió, ¿están ahí mis vidas? Ja 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 ja. Aquí les va la buena nueva, mañana estaré en Sale el Sol, arroba Sale el Sol. Cuento con su sintonía, sic. La publicación provocó que sus seguidores enloquecieran por el retorno del polémico periodista a la pantalla, por lo que no dudaron en mandar muestras de apoyo para él en este nuevo proyecto. A rajar chisme sabroso. Por supuesto que sintonizaré para verte. Qué bien, no me lo pierdo. ¿Qué opinas del regreso de Caffié? Están ahí mis vidas. Ja 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 ja. Aquí, les va la buena nueva, mañana estaré en Sale el Sol, arroba Sale el Sol. Cuento con su sintonía. Postdata. Corran el tuit. pic.twitter.com/ex2ug1, Alex Caffié, arroba Caffié Villano, septiembre 12, 2018 con información de Twitter de Alex Caffié y Sipse. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comment.